Vamos a dar inicio al seminario de día miércoles. Vamos a partir, como siempre, con la paridad USD/CLP, nuestro querido dólar peso, el cual el día de ayer tuvo una caída hasta los 771 pesos, como vemos en el gráfico diario. Y esto se debe a que se especulaba que el Banco Central, en su reunión del día de ayer de tasa de política monetaria, iba a subir entre 175 a 200 puntos bases. Y la tasa de interés anual iba a alcanzar entre un 7,25 a 7,5% anual. ¿Qué pasó durante el día? Todos especulando la noticia, se filtró el rumor que el Banco Central solo la iba a subir en 150 puntos base, lo cual hizo que la misma vela diaria el dólar terminara en aproximadamente 779,5 pesos por dólar, alcanzando un máximo el día de ayer también de 7,85. ¿Qué pasó? El Banco Central tomó medidas un poquito menos drásticas y en vez de 200 puntos solo la subió 150. Entonces el mercado lo tomó como un fin al alza abrupta de tasas. Dentro del comunicado también el central informó que se prevé mayor inflación y menor crecimiento, por lo cual hemos visto una nueva apreciación en el billete verde que ya está alcanzando en la vela del día de hoy los 790 pesos por dólar. Esa es la razón del por qué el dólar rebotó ayer cuando todos pensaban que íbamos a los 7,60, 7,50, incluso los más optimistas. El central nos dio esta noticia. Ya también comunicó que las próximas subidas de tasa tampoco iban a ser tan grandes. Ya dólar peso estaría comprado. Insisto, yo siempre he estado comprado en el dólar peso, ha tenido estas volatilidades. Estaría comprado con un stop loss en 783 y un take profit en 808 pesos. ¿Ya? A mí el dólar sigue siendo alcista, no veo fundamento aún para una caída. Ayer la convención constitucional no quiso aprobar el tema de que la AFP sea tuya, sino que puede ser para el Estado. Entonces, eso es algo bien complicado porque puede tocar el bolsillo a todos los chilenos, que yo creo que es la mayor incertidumbre que tenemos como país en la Constitución, ya que es un papel en blanco. Entonces dejamos la primera oportunidad para el día de hoy. ¿Ya? Vamos a los índices, a las bolsas. Ayer vimos nuevas escaladas en el precio de los índices, sobre todo el VS100, que lo comentamos el día lunes, que si pasaba el nivel de 15.150, podría ir a los 15.250. Ayer tocó, entre ayer y hoy, tocó un máximo en los 15.261. ¿Ya? ¿A qué se debe esto? Mayor optimismo en los mercados de un posible acuerdo entre Rusia y Ucrania. Rusia dijo que iba a retirar tropas de Kiev. Estamos esperando que eso sea efectivo. Y todas estas negociaciones se están llevando en Turquía. Yo creo que vienen movimientos alcistas en las bolsas americanas, en el Dow Jones, en el Russell 2000, en el Nasdaq, en el DAX alemán. Yo creo que vienen tendencias alcistas. Ya estaría comprado en todo lo que son las bolsas para ir a buscar, por ejemplo, en el Nasdaq los 15.500 puntos y ya ir alcanzando niveles tal vez de 15.800, 16.000, que son niveles del mes de enero, cuando vimos esa gran caída entre un 15 a 20% de los índices. Después del retiro, del pronto retiro de estímulos y en los anuncios de subida de tasas por la Fed, ¿ya? Recuerden que en Nasdaq un contrato es de 20, ¿ya? 20 contratos por el precio de 15.179. Estás invirtiendo en este volumen. El 20 contrato es en un lote, ¿ya? O sea, tú estás invirtiendo en 300 mil dólares y recuerden que el margen es la mínima cantidad de dinero que tú debes tener en tu margen libre para abrir posiciones. Y acá abajo, cuando dice balance, patrimonio, margen, margen libre, es el dinero que yo tengo para seguir abriendo posiciones. Entonces, segunda oportunidad del día, estamos comprados en índices, take profit 15.500 y un stop loss en los 14.980 puntos para esta operación. ¿Ya? Y aquí les muestra el take profit y acá les muestra el stop loss. Ya para operar de un lote en el Nasdaq, yo no recomiendo tener menos de 10 millones de pesos en la cuenta. Por eso también pueden ir bajando el volumen a 0,1, 0,2, 0,3 micro lotes. Depende mucho del riesgo retorno que tú quieras correr.
y de tu cuenta. Ya hagámosla con el mínimo, que es un 0,1, para que puedan ver la posición. Y ahí dejamos la otra compra. Criptomercado, alcista, Bitcoin, lo recomendamos en los 32.000, ¿ya? El Bitcoin ya rompió el nivel de los 45 y se especula que el Bitcoin podría ir a buscar nuevamente el nivel de los 50.000 o tal vez los 60.000. ¿Qué es lo que he dicho en mi último seminario y lo vuelvo a recalcar? Cuando se dé un fin a la guerra, cuando ya estemos seguros que la guerra terminó, que hay un acuerdo de paz, yo creo que todo va a volar en términos de trading, que todo va a subir fuerte. Ya podríamos ver un Bitcoin en 60.000, podríamos ver la bolsa americana subiendo con más fuerza y podríamos ver caídas en los commodities. El Ethereum también subiendo. Recuerden que las criptomonedas hoy en día se mueven al mismo son que se mueve la bolsa americana. Sube la bolsa americana, suben las criptos y mientras se lleguen a acuerdos de paz o sigan estas negociaciones, podríamos ver nuevas escaladas en las criptomonedas. También les tengo una buena noticia. Dentro de pocos días vamos a incorporar otras nuevas criptomonedas, así que a nuestros clientes les vamos a estar avisando. Ya en monedas, miremos el euro que también me gusta, lo recomendamos, fíjense acá en el terminal de operaciones, lo recomendamos si tenemos la posición abierta desde los 1.095, que era el nivel de compra, y esta posición con un lote ya va ganando 1.462.000 pesos. Ya la tenemos sin take profit, sin stop loss, que la dejamos el día lunes, pero eran los niveles de entrada que ya pensaría en tomar ganancia y podríamos cerrarla con la cruz. Otra estrategia que se puede hacer es doble clic y podemos cerrar un poco parcelado, podemos cerrar un 0,1 también y nos vamos quedando con menos volumen. Recuerden que también se pueden cerrar parceladas. Se pincha, doble clic y tú puedes ir cerrando volumen, ¿ya? 0,05 y vamos cerrando menor volumen. No es necesario siempre cerrar todo, ya eso para que lo tengan claro. Y si quieren cerrar toda la posición, con la cruz. ¿Ya? Ahí teníamos varias posiciones de euro abiertas días anteriores. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos oportunidad de la semana que se fue dando. Las vamos a ir dejando para después revisarla el día viernes en nuestro historial para ir viendo cómo estuvieron las recomendaciones del mercado. ¿Ya? En cuanto a acciones, el mercado ayer, el mercado americano, estuvo bastante bueno, sobre todo las tecnológicas. Tesla tuvo ayer un fuerte alza, llegó casi a los 1.113 dólares por acción, dado que se espera que también haga un split. Un split es una división de las acciones, ya que está más cara, entonces le impide a ciertos inversionistas minoritarios poder entrar. Entonces se hacen estos splits, se espera que se divida entre 4 o 5, lo cual el precio volvería alrededor de los 250 dólares. No es que el que tenga acciones va a perder, sino que va a tener más acciones a un menor precio y por eso también subió la acción, que es lo mismo que está pasando con Amazon. Ya la acción de NIO, que también la hemos recomendado, volvió a subir ayer alcanzando los 21.87, donde tiene una fuerte resistencia que alcanzó también la semana pasada, después corrigió a los 19 dólares y de romper el nivel de los 22 y medio, 23, yo creo que podríamos volver a ver niveles de los 35 dólares por acción y se piensa que esta acción tiene un valor proyectado según analistas internacionales, según bancos internacionales americanos, de 65 dólares en un largo plazo. Ya recordemos que las acciones también son largo plazistas. La acción de Microsoft también me gusta para que la miremos, está en 315 y rompe el nivel de los 318 que tiene un técnico, creo que podríamos volver a niveles de 324, 3.28, que también es una buena oportunidad. Ya acción de American, también la hemos visto. Volvió a subir el día de ayer. Y este ha sido mi caballito de batalla desde el 2020, porque los americanos, insisto, nunca han cerrado las fronteras. ¿Ya? Entonces, eso sería la charla del día de hoy. Voy a dejar una ronda de preguntas para saber si alguien quiere ver algún instrumento. Bueno, perdón, íbamos a terminar con el oro, que se me está quedando en el tintero. El oro ayer tuvo una caída también por el buen ánimo entre la negociación entre Rusia, Ucrania y Turquía. Volvió al nivel de los 1.000, ayer rompió el nivel de los 1.900 y
tocó el nivel de los 1887, donde fue un rebote, pero como nadie le tiene mucha fe al retiro de tropas desde Kiev, volvió a subir hasta niveles de 1923. ¿Qué recomiendo en el oro? Estar comprados cercanos en niveles 1910, 1908, con stop en 1890. Podemos dejar una orden pendiente de cómprame en 1908, un volumen 0.2 y un stop loss en 1895, ya que pasar ese nivel podría romper los 1886. Si se rompe los 1886, ya nos podríamos ir a 1850, que creo que eso puede pasar siempre y cuando se llegue a un acuerdo de paz. Recordemos también, el profit lo dejaría en 1950. ¿Ya? Y ahí dejamos nuestra orden pendiente de oro. Noticia importante a revisar hoy día, el petróleo. Tenemos inventario de petróleo, perdón, a las 11:30, que nos dicen el stock. ¿Ya? Este viernes también tenemos desempleo no agrícola americano y tenemos datos de PIB americano. Tenemos bastantes noticias el día de hoy que van a mover el mercado. Es una semana bien movida. También mañana tenemos ADP del desempleo no agrícola del día viernes. Recuerden que el No Farm Payroll se da el primer viernes de cada mes, donde se da el dato de desempleo no agrícola y que también nos va a dar una estadística de cómo viene el mercado, la inflación y cómo va a actuar la Fed en sus próximas reuniones. ¿Ya? Así que me despido. Voy a dejar una ronda de preguntas. Y aquí me preguntan por el dólar peso nuevamente. Dólar peso, insisto, para mí tiene un nivel alcista. Hicimos la primera recomendación hoy día. No veo mucho fundamento aún para que el dólar caiga. Tenemos un problema geopolítico, tenemos un problema interno local, donde se está hablando nuevamente de un quinto retiro. Algunos piden el 100%. Un nuevo retiro puede llevar el mercado de capitales al abismo, eso sería muy malo para el país y aumentaría la inflación, por lo cual seguiríamos con el problema de fondo que es el poder adquisitivo de los más pobres o de peor poder adquisitivo, ya que todo el costo de la vida sube. No sé si han visto la noticia que todo lo que está pasando con el gas, con la benzina, con el kilo de pan, ¿ya? Entonces tampoco es que el gobierno puede llegar y poner subsidios a todos esos bienes, ya que es dejar de recibir dinero en sus arcas fiscales y de algún lado tienen que salir todos esos bonos, todos esos beneficios. Entonces, un quinto retiro, creo que esta vez nuevamente sería muy malo para el mercado de capitales. Y el efecto de los retiros siempre ha sido cae el dólar porque las AFP tienen que traer dólares, pero después el efecto está negativo, que es solo momentáneo y rebota con mucha fuerza. En el dólar, insisto, yo seguiría comprado. Para mí, mientras no pase el nivel nuevamente ahora de 7.83, 7.78, es un nivel alcista hasta 800 pesos por dólar por ahora, ¿ya? Con respecto al dólar. ¿Alguna otra pregunta? Miguel, no sé si te quedó claro lo del dólar. Ya, pero esos son los niveles que estoy viendo yo entre gráfica y noticias fundamentales, ¿ya? Les recuerdo también que en nuestro sitio web, como cliente les tiene que haber llegado el informe en la mañana, se envía siempre muy temprano para que puedan estar actualizados temprano, donde se habla del mercado, de las bolsas, de los commodities, es bueno que lo lean, aquí van saliendo bastantes oportunidades y también se habla del criptomercados. También les recuerdo que ya se subió la planificación de webinars del mes de abril para que puedan ir agendando su calendario. Como siempre van a estar los trading en vivo lunes, miércoles y viernes. Vamos a tener un seminario de criptomonedas para los que les interesa, que lo va a hacer nuestro ejecutivo Max, especialista en criptomonedas. Tenemos de plataforma, que lo va a hacer Robert, el ejecutivo senior, para los que no se manejan bien en la plataforma, los que quieren seguir aprendiendo. Yo el 8 de abril voy a hacer introducción al trading, esto es un poquito más para novatos, para personas que quieren volver a revisar términos como el apalancamiento, la venta corta, qué es un CFD, cómo partir de cero. Y este me gusta bastante, que lo va a hacer nuestro director general, Rodrigo Castillo, el 5 de abril, experto en dólar peso con más de 10 años de experiencia en trading, donde va a dar los niveles técnicos y las proyecciones para el segundo trimestre 2020.
2022. Ya sería bueno que ingresen y también Guillermo va a hacer otro de repaso de plataforma, que es nuestro jefe comercial, también lleva 11 años en el mercado financiero. Así que ahí está la lista de seminarios para abril, más los trading en vivo y otros que van saliendo en el mismo mes, ya, para que se inscriban, reserven las plazas y puedan organizar su calendario. Perfecto, veo que no hay más preguntas. Entonces, señores, me despido. Que tengan un muy buen miércoles y nos vemos este viernes nuevamente a las 9 a.m. Un abrazo para todos y éxito en el trading. Hasta el viernes.